Nos encontramos en el Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México. Mi nombre es Fidel Mejía Lara, soy productor agroecológico del Valle de Teotihuacán, en el Estado de México. Nosotros estamos en la región de las Pirámides, en la zona arqueológica. Ahí tenemos un espacio de producción agroecológica donde cultivamos hortalizas, animales, frutales, producción de semilla orgánica, producción de nopal, tuna y chocolate orgánico. Nuestro trabajo, pues, es un trabajo de muchos años. Estamos convencidos de que esta es una causa noble en beneficio de la salud de la población y de la sociedad y en beneficio de todas nuestras familias. Este espacio del Foro Tianguis Alternativo fue un proyecto que se desarrolló a través de un colectivo. El colectivo lo comprenden varios productores, siendo este una idea que surgió de hacer una relación entre el campo y la ciudad para traer productos sanos, libres de agroquímicos, no contaminados y con el concepto de producción orgánica. El colectivo Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad es el núcleo de pequeños productores que nos organizamos para poder establecer este proyecto de tianguis orgánico en la Ciudad de México. Inicialmente el proyecto lo desarrollamos desde hace aproximadamente 4 años, en el que venimos haciendo el trabajo de gestión del padrón de productores, las zonas de donde se iba a proveer el producto, y a partir de ahí empezó un trabajo de colectivo y de organización del tianguis. Es un trabajo que llevó mucho tiempo. Posterior a este trabajo previo, empezamos a buscar espacios donde pudieran albergar el proyecto. Sin embargo, en la Ciudad de México es muy difícil tener espacios públicos para proyectos sustentables. Aunque el gobierno del Distrito Federal habla de apoyar alternativas sustentables, vemos que por el conflicto que se da entre los comerciantes ambulantes, es difícil que nuestras ideas y nuestros proyectos sean arropados dentro de espacios libres como son parques o avenidas dentro de la Ciudad de México. Y en un inicio este tianguis iba a inaugurar en el Parque de los Coyotes o en el Zoológico de los Coyotes en Coyoacán. Sin embargo, por cuestiones burocráticas no logramos concretar ese espacio cuando ya teníamos todo preparado para hacer la inauguración. Y surgió la propuesta de hacerlo en este lugar, que es Álvaro Obregón 185, aquí en la colonia Roma Norte, en donde a través de unos conocidos nos proporcionaron este espacio, es el patio de este edificio, y que aquí llevamos 2 años ya de trabajo de resistencia, más que nada, puesto que en un inicio pues era un poquito difícil la llegada de los consumidores por el lugar, que estaba un poco escondido, pero en la medida que se fue promoviendo y difundiendo, pues ya la gente empezó a identificarnos y a identificar el trabajo que estamos haciendo con los pequeños productores. Actualmente contamos con 18 productores orgánicos, que cada domingo abrimos las puertas en Álvaro Obregón 185, con una gran diversidad de productos orgánicos y naturales y biodegradables. El colectivo se ha caracterizado por ser un colectivo en donde la toma de decisiones se hace precisamente a través del análisis y de la participación incluyente. No hay un liderazgo, no tenemos a quien entregarle cuentas, somos un proyecto independiente y autogestivo realmente. Nadie nos subsidia, el trabajo es un trabajo de todos y nos sostenemos a partir de las cooperaciones que hacemos todos los pequeños productores. Dentro de los pequeños productores que participamos en este proyecto, estamos, bueno, en mi caso vengo de la zona de Teotihuacán, otros compañeros vienen de la zona del corredor de los volcanes, en la zona de Amecameca y Valle de Chalco, otros vienen de la zona de Tepetlispa, también en el Estado de México, y otros productores son de aquí del Distrito Federal, de las áreas rurales del Distrito Federal, como la delegación de Ilpalta, Coajimalpa, Tlalpan, entre algunas. Son compañeros que producen
hierbas medicinales, hortalizas, árboles frutales, y que comparten este proyecto con todos los compañeros. El Foro Tianguis Alternativo es una propuesta realmente saludable, puesto que la mayoría somos pequeños productores, en donde nuestras áreas de producción son los traspatios, pequeñas áreas de trabajo en el medio rural, y que la gran diversidad de productos, como son granos, hortalizas y sobre todo parte de procesados, que es otra de las partes importantes de los productores, de ir transformando un poco de nuestra producción pues para ofrecer otra diversidad de productos. El proyecto tiende a ir creciendo. Nuestro trabajo implica que la gente nos conozca, que sepa dónde hay alimentos sanos y sobre todo garantizar que lo que se está vendiendo dentro de este espacio es precisamente producto de una agricultura orgánica, sustentable, de pequeños productores que quieren compartir parte de su producción con, en esa relación campo-ciudad. ¿Y cómo garantizamos que realmente los productos que aquí se venden son orgánicos? Afortunadamente tenemos una trayectoria de trabajo de otros espacios de igual forma como producción orgánica, y la experiencia que hemos tenido en participar en proyectos en otros países de Latinoamérica en donde se desarrolla un sistema de producción, un sistema de certificación participativa, o denominados sistemas participativos de garantía. Estos sistemas participativos de garantía son reconocidos por la Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica a nivel mundial, o el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, y además en México fue el cuarto país en el mundo que en su legislación aceptó la certificación participativa como un medio de reconocer la integridad orgánica de los pequeños productores, de una certificación que no tiene un costo, sino que es a través de un comité que establece el propio Tianguis, y a través de estos, basados en las normas orgánicas que emite los lineamientos nacionales, se certifican los pequeños productores. Hacemos una invitación tanto a consumidores como a pequeños productores. A los consumidores para que sigan respaldando este proyecto, porque ellos son la base fundamental de la existencia del mismo. Sin ellos no podríamos continuar. Ellos son los que han fortalecido este espacio. Nosotros hemos resistido y hemos avanzado. Ahorita ya no nos quejamos tanto, ya la mayoría vendemos, sacamos nuestros gastos, sacamos lo que corresponde a la producción, y hacemos el llamado a todos los habitantes de la Ciudad de México a que visiten esta experiencia, y sobre todo también a pequeños productores del área rural del Distrito Federal que simpaticen con lo orgánico, que estén produciendo orgánico, pueden tener aquí un espacio de venta de sus productos. Nos hacen falta más productores, más diversidad.